Y ya estamos aquí en su segmento sin varices y vamos a dar la bienvenida al Perú al doctor Eber Cataño Cauti, que estuvo por allá en Boston. Gracias, doctor, por estar aquí. ¿Cómo le fue? Yana, eh, bueno, gracias también para continuamos como todos los sábados con nuestros 100% seguidores. Y efectivamente, pues hemos estado en Boston, nosotros siempre capacitándonos, es. siempre estando a la vanguardia. Si bien es cierto, esto es un tema más de cirugía pero también se trataron temas de flebología, ¿no? Entonces, eh, de manera general, se reafirma nuevamente, ¿no?, de que la escleroterapia ya se está imponiendo como el boom. Se expusieron temas de láser, todo esto, pero no. Quien se viene imponiendo, no solo hablo en base a este congreso, sino en otros congresos más de que la escleroterapia ya es pues el gol estándar para solucionar todos los temas de varices, tanto las arañitas como las otras varices avanzadas y, y en general todas las complicaciones, ¿no? Claro que sí, doctor. Felicitarlo porque siempre está Usted capacitándose, trayéndonos las últimas novedades y justamente el planteamiento del tema es qué pasa con aquellas personas, doctor Cataño, que sufren de varices y que no eh, le han hecho caso o que no se han preocupado por realizar un tratamiento y ahora se viene el calor. Eso las va a complicar. Sí, definitivamente pues el, el verano es lo peor para los pacientes que sufren de varicis. ¿Por qué? Porque el calor es uno de los factores para el desarrollo de la varicis, pero para que también se incrementen las molestias. Entonces, el verano definitivamente les va a afectar a aquellos que tienen varicis tanto medianas, cordones y avanzadas, o úlcera varicosa, porque las úlceras les van a doler más. Y los que tienen... Digamos, no tienen úlcera, van a, se va a acentuar el cansancio, la pesadez, el calor, el perdón, el dolor, eh, los calambres, los adormecimientos, todo eso se va a incrementar. Y bueno, también tienen que andar con ropa ligera. Claro. ¿No? Entonces. Las arañitas que no dan síntomas, pero sí son un tema estético, tienen que solucionarse. ¿no? Este tratamiento, que es el que se está imponiendo en el mundo entero, toma un tiempo: un mes, mes y medio, dos meses para hacer ese tratamiento. Entonces, ya estamos en noviembre, ya deben empezar su tratamiento las personas que quieren pasarla bien el verano, que quieren lucir, digamos, sus piernas, o si tienen las varias avanzadas y no quieren pasarla terrible. Los mismos pacientes dicen, doctor, el verano lo pasa terrible. Es momento de tratarse de una vez, los que por primera vez nos escuchan por favor, o primeramente que nos ven de una vez iniciarse este tratamiento que es a base de inyecciones y que soluciona todos los tipos de varices, tanto las arañitas como la varice avanzada y los cordones y las úlceras varicosas. Perfecto, doctor. ¿Y qué mejor amigos que con el experto, nuestro doctor Eber Cataño Cauti? También tenemos aquí eh, siempre en nuestro set a VenoCrem. Sí, VenoCrem es un complemento para nuestro tratamiento, ya que VenoCrem, pues, Mejora la circulación, alivia los síntomas que se van a incrementar en este verano de todas maneras y también mejora la calidad de la piel, un tema estético, ¿no? Entonces, venocren lo recomendamos a todos nuestros pacientes y, como le decía, nos va a aliviar tanto estas molestias que, que molestan tanto a los pacientes, ¿no? Así es, doctor. Y ustedes, amigos, ya saben... Que su mejor aliado acá es Venocrem. Y por supuesto, recuerde que tiene que hacer su consulta con nuestro especialista, el doctor Eber Cataño Cauti, aquí en el Centro Especializado de Varices. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias a ti, Yanni. Bueno, y a tus 100% seguidores.